Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y todas. Si algo se apreció en detalle en este 2020, es cómo el entorno virtual se ha vuelto una herramienta indispensable para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Convivimos con una gran cantidad de softwares que permiten realizar infinidad de acciones en nuestros dispositivos, smartphones, computadoras, Smart TV y así una lista interminable. Sin embargo, esto no sería posible gracias al arduo trabajo de los expertos en este lenguaje, las y los programadores. Somos una sociedad red que se desenvuelve en los espacios creados por quienes ejercen esta profesión de programador y quienes nos enseñan cuáles son las pautas comunicativas a seguir para poder relacionarnos entre nosotros en nuestros nuevos entornos, como así también con las máquinas. Hay muchísimo detrás de este maravilloso mundo, es por eso que en esta nueva edición de Periodismo Joven nos vamos a preguntar qué es la programación, ¿no? Cómo surgen las escuelas de informática, qué carreras en la UNLAD están relacionadas con la programación. Es por eso que nos contactamos con los especialistas en esta materia, ¿no? Con Marcelo Martínez, con Matías Salvatelli, Gustavo de la Fuente y también Diego Padula, ¿no? Que nos van a comentar a detalle todo lo que implica este maravilloso mundo. Lo primero, la programación, entenderla como un lenguaje, que es un lenguaje artificial, comparado al lenguaje natural que tenemos nosotros, como el que en este momento yo estoy haciendo uso, en el cual tenemos que decirle a través de órdenes, sentencias e instrucciones a una máquina, que llamamos computadora, lo que tiene que hacer. Obviamente, la programación como espacio de construcción de un conocimiento que una máquina necesita para poder operar, hoy está muy evolucionado en ese sentido. O sea, existen programas que hacen programas. Eso obviamente se consigue y se logra a través de conceptos como lo es la inteligencia artificial. Entonces, la programación en ese sentido lo que viene es a traer una respuesta en una forma de comunicación con una computadora, que es una máquina, para decirle lo que tiene que hacer. Podríamos decir que sí hay un preconcepto sobre que son las materias duras, no tan solo en la programación, de la dificultad que nos puede brindar o estudiar estas áreas. No sé, creo que no es así, pero sí existe el preconcepto. Hay una concepción en donde por el tiempo se pensó que la programación era un tema complejo, un tema por ahí que tenía una cuestión vincular con el género, y hoy, les digo la verdad, está totalmente deconstruido. Hoy la programación es muy simple, de hecho ya lo pueden aprender los niños desde que van al nivel inicial y también las personas adultas mayores. Existe una ordenanza en el año 2001 de la Escuela de Informática, pero dio inicio a su actividad en el 2015 por medio de una necesidad de la Subsecretaría de Graduado y el acompañamiento del Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Los cursos que ofrecemos de la Escuela de Informática son todos referidos o en el área de la ciencia y la tecnología informática. Por ejemplo, la firma digital, todo lo que es ofimática en distintos niveles, todo lo que es las redes y las telecomunicaciones. Y hoy en día estamos dictando un curso de programación en una herramienta que se llama Python, lo cual que es importante para el mercado laboral, y estamos también en la etapa de inscripciones de un curso de una herramienta de dispositivos móviles que se llama Framework en Ionix. Las carreras que están orientadas a lo que son lenguajes de programación tienen que ver con las clásicas, tecnicaturas, licenciaturas, ingenierías, reciben diversidad de nombres. En nuestra universidad puntualmente tenemos lo que es la tecnicatura en informática, la licenciatura en sistemas de información, la ingeniería en sistemas de información,
la licenciatura en producción y diseño multimedial, que si bien no hace desarrollo de software a nivel general, trabaja con algo muy particular que es la parte visual, de diseño gráfico, de videojuegos y también ingeniería mecatrónica, porque hace una combinación de lo que es la informática y el control. También, obviamente, todas las disciplinas que son seminarios, cursos, diplomaturas, que están en permanente desarrollo y ejecución. Bueno, como vimos en esta primera parte de este informe, es importante mencionar cómo ha evolucionado el lenguaje de la programación. Tan así que desde la niñez ya se puede tener un contacto temprano y sin ninguna dificultad, y que actualmente existen múltiples ofertas educativas y también académicas en la cual uno puede introducirse. Un dato que se puede agregar es que, según el titular de la Cámara de Empresas de Software y de Servicios Informáticos, Sergio Canelo, la demanda de programadores por parte de empresas del país y del mundo ha crecido abruptamente en este 2020, ya que es una de las razones que permite la reactivación de la economía. Actualmente hay 115.000 programadores y se proyecta que para 2030 ya el número sea 500.000. También es interesante trasladar esta información a nuestra provincia. Por eso, en esta segunda parte del informe de Periodismo Joven, y en virtud de resaltar la importancia de la programación, nos preguntamos: ¿cómo aprenden a programar los jóvenes de la provincia? ¿Cómo es la comunidad de programadores en la provincia de La Rioja? ¿Hay disparidad de género dentro del campo? ¿Qué acciones se pueden llegar a tomar para incentivar la programación? No se pierdan este segundo bloque y el importante consejo que tienen nuestros entrevistados para ustedes. Yo no tenía pensado aprender a programar y, en cierto modo, tampoco me considero programador. Si bien puedo programar todos mis juegos sin problemas ni bloqueos mayores, apenas he podido desenvolverme en ese campo, o aprender lo suficiente siquiera. En mi caso fue por la necesidad de hacer un videojuego a mediados de 2015. Siempre me interesó el desarrollo de estos y quería hacer algo propio. Bueno, mi primer contacto fue con el sistema web y con los mods para videojuegos. Nací en 1989 y en jardín fue la primera vez que vi una computadora, y ahí nos enseñaban a jugar y aprender, sumar y hacer palabras con videojuegos. No fue hasta la universidad, en donde en las materias de programación web empezamos a ver lógica el lenguaje de etiquetado web. Y posteriormente, en las materias casi de tercer o cuarto año, es donde vimos programación con Android y Java, y veíamos, no en profundidad, pues otros lenguajes, pero ahí fue mi contacto más fuerte. Y anteriormente, la curiosidad personal y también algunas experiencias laborales relacionadas al software de telefonía celular. Creo que es un ámbito que en particular los riojanos todavía tenemos que profundizar y desarrollar a través de distintas instancias, en donde la academia, el gobierno y el sector privado deben articular en algún tipo de construcción para que tengamos software riojano para riojanos y también podamos exportar. Bueno, existe una brecha entre los programadores, entre el género, ¿no? Entre la mujer y el hombre, y a nivel mundial las estadísticas hablan que hay una participación de las mujeres que es menor a un 20%. Por eso yo creo que estas diferencias existen a nivel mundial, y bueno, en nuestro país es lo mismo. La tendencia creo que tiene que ver con una cuestión histórica,
pero lo que nosotros advertimos en el ingreso y en los procesos de admisión desde el 2017 a la fecha es que cada vez van ingresando mayor cantidad de mujeres. En ese sentido, la Confederación de Decanas de Ingeniería, CONFEDI, junto con otras redes como REDUNCI y todas las redes que tienen que ver con el uso de las tecnologías, están promocionando permanentemente acciones para que se incorporen mujeres en los ámbitos de programación. Las acciones que se podrían llegar a poner en práctica para incluir interés en la programación tiene, creo, que ver con advertir una rápida salida laboral, lo que es una industria del conocimiento, con una ley, con una normativa que se llama casualmente Ley de Economía del Conocimiento, en donde está promocionando el hecho de que se produzca software desde Argentina. Así que, en ese sentido, creo que las acciones tienen que ver con, primero, desmitificar que la programación no es una cuestión compleja. Es una cuestión, obviamente, abstracta, lógica, que requiere análisis, que hoy ya los jóvenes vienen con eso incorporado y por ahí, como todo proceso, lleva un cambio para que las nuevas generaciones, ya al tenerlo totalmente dentro de sus concepciones, ya incluido, agilice, obviamente, ese desarrollo. La importancia de actividades de desarrollo de videojuegos es grande porque es una industria que cada vez crece más, tiene grandes ingresos y también refleja una postura cultural o ideologías. También pertenece al acervo cultural. Así que mientras más abiertos sean los cursos de desarrollo, los jams, los eventos, más se enriquece culturalmente, pero también productivamente, ¿no? Se generan nuevas mecánicas, se generan nuevos productos, se pueden vender nuevos productos y exportar cultura también. ¿Qué consejos brindarías para aquellos que quieren sumergirse en el aprendizaje independiente pero no se animan? Probablemente el mismo consejo que le doy a todos los que se interesan. Que no tiene nada de complicado y solo se requiere voluntad. Sí, sobre todo hoy en día tenemos un internet repleto de información, repleto de comunidades, repleto de herramientas y documentación que, no sé, solo hace falta un poco de confianza y autogestión.